Mi nombre es Teodoro N. Cuando esto comenzó, era yo escribano en el gobierno. Vivía en el número 8 del Callejón de Jesús de Ampare, casa de huéspedes de la viuda Limón. Mi vida era equilibrada y tranquila. Durante la semana me ponía mis manguitos de lustrina sobre la camisa y copiaba cosas como: ilustrísimo señor, tengo el honor de comunicar a usted. Tengo el privilegio de transmitir a vuecencia. Excelentísimo señor, por disposición de la autoridad. Los domingos, en cambio, me instalaba en el comedor con la pipa entre los dientes y admiraba a la viuda Limón mientras con clara de huevo quitaba la caspa al teniente Cruz Alta. La casera me llamaba así porque paso desapercibido y porque siempre cruzo las puertas con el pie derecho, además de andar siempre encorvado. La costumbre de bajar la cabeza frente a mis superiores. Una actitud, hay que decirlo, muy conveniente para un bachiller. Pero no crean que me compadecía de mí mismo. La vida modesta tiene sus encantos. Resulta grato, por ejemplo, colocarse la servilleta al cuello ante un bistec y abrir el diario mercantil para enterarse de los vicios de la clase media. Además, nunca fui excesivamente desgraciado porque no tengo imaginación. Siempre ambicioné lo racional, lo concreto, lo que ya habían alcanzado algunos vecinos, lo que es accesible a un bachiller, pues. Y para no resignarme, rezaba todas las noches a Nuestra Señora de los Dolores y compraba cachitos de lotería. Mi sueldo alcanzaba para la pensión y los cigarros, pero no me permitía otros vicios. Así que tenía la costumbre de comprar libros viejos en Santo Domingo y hartarme con aquellas lecturas. Una noche, precisamente, comencé a leer un viejo folletín titulado La Quebrada de las Almas. Me invadía un grato sopor cuando un párrafo singular llamó mi atención. En las profundidades de China existe un mandarín muy rico. Nada conoces de él, ni su nombre, ni su rostro. Pero para que tú heredes sus caudales infinitos, basta que hagas sonar esa campanilla que está a tu lado. Él apenas emitirá un suspiro en los confines de Mongolia. Entonces se convertirá en un cadáver. Y tú tendrás a tus pies más oro del que puede soñar la ambición de un avaro. Tú que me lees y eres un mortal, harás sonar la campanilla. Me quedé perplejo ante aquella interrogación mortal. ¿Harás sonar la campanilla? Parecía una voz cómica y maliciosa y sin embargo me trastornó. Quise seguir leyendo, pero las líneas escapaban como cobras asustadas y en el vacío que dejaban resaltaba esa extraña interpelación. ¿Harás sonar la campanilla? Aquella página parecía destilar magia. Cada letra parecía un signo de la cábala antigua que encierra atributos fatídicos. Entonces una fuerza se apoderó de mí y frente a mis ojos cobró forma una imagen. La campanilla. Entonces, desde el otro lado de la habitación, una voz insinuante y metálica dijo en medio del silencio: Vamos, Teodoro. Extienda la mano. Atrévase a sonarla. Frente a mí estaba una figura de negro. No parecía fantástico. Más bien tan normal, tan clase media como alguien de mi oficina. Su originalidad estaba en el rostro. La nariz agresiva y muy corva tenía el aspecto amenazador de un águila. Y los ojos. Los ojos parecían los fogonazos de un disparo salido del zarzal tenebroso de sus cejas. Me aterró la idea de tener frente a mí al diablo, pero mi razón se sublevó. ¿Aconseja que haga sonar la campanilla? En la tierra hay muchos prodigios, Teodoro. Pero solo quiero llamar su atención sobre uno de ellos. Esos seres que se llaman mujeres nada tienen que ver con aquellas que se llaman hembras. Aquellas en mi tiempo, página 3 de la Biblia, únicamente vestían una hoja de parra. Hoy, Teodoro, llevan todo un ingenio.
ingenioso y sutil poema de encajes, batistas, joyas, cachemires, gasas y terciopelos. Imagínese la satisfacción que los dedos sienten al palpar esas maravillas de tersura. Pero los gastos de esos seres angelicales están lejos, infinitamente lejos, Teodoro, de sus 200 al mes. Así es. ¿Qué diría usted de tener 500 millones? Además, piense en ese mandarín de lo más recóndito de China, decrépito y gotoso, a un paso de la tumba. Solo tiene que coger la campanilla y hacer tilín, tilín. Yo no soy un bárbaro. Entiendo lo repugnante que es para un gentleman asesinar a un semejante. Pero aquí no habrá ningún espectáculo desagradable. Es como quien llama a un criado. Tilín, tilín. Teodoro, ahí tiene la campanilla. Atrévase. Si este personaje me hubiese llevado hasta la cumbre de un monte y mostrándome imperios dormidos me hubiese dicho: mata al mandarín y todo lo que ves en el valle será tuyo, yo habría sabido contestarle: mi reino no es de este mundo, conozco a los clásicos. Pero eran 500 millones ofrecidos a la luz de una lámpara por un tipo con sombrero de copa y guantes negros. Sobre sus ejes. Ay, pobre Ti Xin Fu. Ha muerto. Estaba en su jardín armando una cometa de papel cuando le sorprendió el tilín tilín de la campanilla. Ahora yace a la orilla del arroyo, vestido de seda amarilla, y entre sus brazos sostiene su cometa de papel, que parece tan muerta como él. El desconocido se quitó con respeto el sombrero y salió de mi habitación. Entonces creí despertar de una pesadilla. Corrí hacia el pasillo donde escuché una voz afable hablar con la viuda Limón y después cerrar la puerta de la calle. ¿Quién anda ahí? Rusalda, que fue a dar una vuelta. En el cuarto todo sería tranquilo, idéntico, real. El libro estaba abierto en la temible página. La releí, pero ahora las palabras tenían el aspecto de carbones apagados. Entonces me dormí y soñé que estaba lejos, lejos, en las fronteras de Tartaria, en el kiosco de un convento de lamas, escuchando las máximas prudentes y apacibles que surgían de los labios de un Buda vivo. Yo no supe nada de eso hasta mucho tiempo después. Lo que sé ahora es que transcurrió un mes desde aquella extraña aparición nocturna. En ese tiempo resultó evidente para Teodoro que todo había sido un sueño y aún así se obsesionó por buscar noticias de China. No me decía por qué, pero pedía todas las revistas y periódicos que los huéspedes desocupaban y en las noches se ponía a recortar noticias. Pero en aquella época nada pasaba en el Imperio Celeste, nada digno de cruzar el océano. Las noticias hablaban de Herzegovina, de Bosnia y de otras extrañas naciones.
hasta que un domingo que Teodoro dormitaba en su habitación, la puerta crujió con suavidad. Don Teodoro, del Ministerio de Gobernación. Ciertamente. Un individuo calvo y servil le hacía una reverencia como si estuviera en presencia del mismísimo Tamerlán. Traemos noticias para usted. Noticias importantes. Somos corresponsales de Brito Alves y compañía de Macao, filial de Craig & Company de Hong Kong. El segundo hombre temblaba mientras agitaba un sobre abultado con sello de lacre negro. Seguramente su excelencia estaba avisado, pero nosotros no. De ahí la confusión inicial. ¿Verdad? Sí, sí. Espero que sea benévolo con nosotros, señor. Aquí están los primeros libramientos sobre Baring & Brothers. Letras a 30 días para el Banco de Londres. ¿Qué letras? 500 millones, señor. 500 millones librados a su favor. ¿Librados a mi favor? De la herencia depositada por el mandarín Ti Ching Fu. Teodoro sintió temblar la tierra bajo sus pies, pero la desconfianza le hizo pensar que a alguien le estaba jugando una broma macabra. Para ver hasta dónde llegaban las intenciones de los intrusos sin voltear a verlos, intentó expresarse con la mayor indiferencia. Ah, el mandarín. Es un asunto familiar. Déjelos por allí. Buenos días. Los supuestos corresponsales emprendieron la retirada y eso le produjo tal ansiedad al mequetrefe que se tumbó en la cama y comenzó a sentir una fiebre ardiente. ¡A comer, maricón! Entonces recordó que había sido el teniente Cruz Alta quien había deambulado la noche de la aparición funesta. Tenía que verlo a los ojos y descubrir el engaño. Así que bajó a la mesa fingiendo la aburrición mortal de los domingos. El bistec encebollado estaba tan duro como de costumbre, pero él alabó los goces mediocres de la vida asalariada. ¿Qué más se puede pedir? Un domingo de asueto y un delicioso filete. Mientras hablaba, escudriñaba las reacciones de Cruz Alta, pero este, concentrado en quitarle los nervios a la carne, no parecía interesado en su conversación. El teniente no podía estar involucrado en tamaña estratagema. A la mañana siguiente corrió hacia el Banco de Londres para terminar con esta farsa que alguien vivo o etéreo le había preparado. Cuando por fin llegó su turno, arrojó al mostrador un pagaré chico, solo 5,000 pesos. Intentaba medir la reacción de la cajera. Esta tomó el papel entre sus manos, observó la letra con atención y después volvió a ver a Teodoro como si no creyera lo que estaba viendo. Para su sorpresa, la cajera volvió a poner la letra sobre el mostrador, la aplastó con un enorme sello y abrió la caja del dinero. ¿Cómo se lo entrego? Oro. Tal vez sería más cómodo en billetes, caballero. Oro. Con el botín en sus manos, salió apresuradamente del banco. Entonces era cierto. ¡Era cierto! Un súbito deseo de gastar ensanchó su pecho como la ráfaga que hincha una vela marina. Buscó alrededor algo caro que comprar, la joya de una reina o la conciencia de un estadista, pero no habiendo nada a la mano, corrió al primer estanquillo. ¡Puros! ¡Quiero esos puros! ¡De 10 pesos! ¡De 100! ¡Los más caros que tenga! ¿Cuántos? ¡Todos! En la calle, una mendiga le tendió una mano, pero a él le disgustaba buscar monedas de cobre entre sus montones de oro, así que la rechazó impaciente y apretó el paso. Entonces descubrió a su jefe del ministerio cruzando la calle y sin tiempo para evadirlo, se encontró con la espalda doblada en arco y la mano reverente barriendo el suelo. La rutina de la sumisión.
Los millones no habían logrado aún la verticalidad de mi espinazo. Aún así, qué día inolvidable para el barrigón. Comió en un salón reservado del Jockey Club con la mesa cubierta de vinos de Burdeos, Borgoña, champaña, Rhin. Quería aplacar en una noche la sed de 30 años. Después, con paso tambaleante, se dirigió al burdel, el burdel de Madame Livière. Amanecía ya cuando se descubrió exhausto sobre la alfombra, semidesnudo, sintiendo que el cuerpo y el alma se disolvían en aquel ambiente sofocante. Cuando volvió al callejón de Jesús de Ampare, las ventanas de su cuarto estaban cerradas y la vela apagada. Entonces, al llegar junto a la cama, vio por primera vez la figura panzuda del mandarín fulminado, vestido de seda amarilla y entre los brazos, muerta también. Una cometa de papel. Yo fui el primero en conocer el origen de su increíble fortuna, pero el secreto de confesión me impedía divulgarlo. Llegó un día agitado y febril a pedirme un consejo. Pero tal vez sea mejor regresar un poco en la historia al momento en que Teodoro comenzó su vida de millonario. Para empezar, dejó la casa de la viuda Limón, a quien le regaló sus escasos muebles y su colección de libros viejos. Y compró un palacio en el Paseo de los Berros. Los primeros meses los consumió amando como un primerizo. Se llamaba Cándida. Era chiquita y blanca y vivía en el Callejón del Diamante. Todas las noches se rendía a sus pies en un éxtasis místico y todas las mañanas le llenaba el regazo con billetes de 100 pesos que ella rechazaba con rubor, aunque después los guardaba en el cajón mientras le llamaba mi ángel, Totó. Hasta que un día la sorprendió escribiendo absorta una carta. Para mi idolatrado amor. Un vulgar velador que vivía en el mismo callejón. Teodoro arrancó de su pecho aquel sentimiento como si fuera una planta venenosa y se dejó envolver por la cínica carcajada de Mefistófeles. Organizó desde entonces una existencia animal, grandiosa, impúdica. A media mañana entraba en su baño de mármol rosa, donde unos pajes lo masajeaban, y envuelto en una bata de seda de la India cruzaba el patio para sentarse a comer un filete de sirlón servido en vaquilla de cebres. Por la tarde salía a pasear en su coupé negro y mataba las horas comprando propiedades antes de dejarse caer por la casa de las ventanas verdes. Ay, en esa casa de perdición tenía un vivero femenino solo para él. Mientras tanto, la ciudad y el país entero se arrastraban a sus pies. Todos venían a suplicar el honor de una sonrisa y una parte de su oro. Los periodistas que primero cuestionaron el origen de su fortuna se dejaron vencer con dádivas miserables y fustigaron su imaginación para hallar adjetivos dignos de su aparente grandeza. Todos los días le ofrecían un ministerio o la dirección de una cofradía que él rechazaba siempre, porque a pesar de todo, vivía triste. Cada vez que llegaba a su palacio, se quedaba horrorizado ante la misma visión. Pero no era la impertinencia de ese fantasma lo que amargaba su vida. Oh, el horror estaba en la idea de que había asesinado a un anciano. Había eliminado a una persona a distancia con una vulgar campanilla. Así contado resulta absurdo, fantástico, gracioso incluso. Pero eso no cambia la vileza de la acción. Ante él se elevaba un murmullo de acusaciones. Hiciste que esta buena vida que disfrutas no sea disfrutada nunca más por el venerable Ti Ching Fu. Después le sobrevino una amargura aún mayor. Empezó a pensar que Ti Ching Fu tendría una gran familia, hijos, nietos, que despojados de la herencia que él devoraba en platos de cebres,
sufrían todas las penurias de la miseria humana. ¡Un tormento verdaderamente chino! Viendo que su conciencia se retorcía como una víbora furiosa, decidió finalmente implorar el auxilio del Señor de la Gracia. Traigo una culpa a cuestas, padre. Un pecado inexplicable. Habla con confianza, hijo. Tengo la culpa de haber despojado a una familia. Me invade el remordimiento de haber privado a la sociedad de un personaje fundamental, columna del orden, pilar de las instituciones. No se puede despojar a un estado de una personalidad que vale 500 millones sin alterar su equilibrio. ¿Y eso cómo fue que ocurrió? Después de liberarse del secreto que se le atoraba en la garganta, se entregó a la práctica religiosa. La ciudad entera fue testigo del espectáculo sin par. Un magnate postrado de rodillas oraba fervientemente, pero nada lo tranquilizaba. Pensó que acaso fuera el país el que le sentaba mal y entonces decidió viajar sobriamente, sin pompa, con solo un baúl y un criado. Visitó París, Londres y los tristes lagos de Escocia. Levantó su tienda frente a las sagradas murallas de Jerusalén y desde Alejandría hasta Tebas recorrió el extenso Egipto, monumental y triste como un gran mausoleo. Pero su mal interior iba creciendo. Quería saber si la desaparición de Ti Xingfu había tenido consecuencias para la decrépita China. Y todo, artículos, hombres, libros le hablaban de la decadencia del Imperio de Oriente. Provincias en ruinas, ciudades agonizantes, hambre, peste, rebeliones, la descomposición de un mundo como una nave encallada que las olas deshacen tabla por tabla. En su espíritu afligido, Ti Xingfu se irguió con la talla desmedida de un César, de un Moisés, de uno de esos personajes que constituyen la fuerza de una raza. Y él se golpeaba el pecho por haberlo matado. ¿Sí? Con su acción creía haber arruinado un imperio. Fue entonces que se apoderó de él la obsesión de viajar al Imperio de Oriente. Viajaré a Pekín y encontraré a la familia de Ti Xingfu, padre. Si me caso con una de sus hijas, es posible que legitime la posesión de mis millones y devuelva a esa estirpe distinguida su antigua prosperidad. Ve con Dios, hijo mío. Y así emprendió su más loca aventura. Se preguntarán qué tiene que ver Rusia en esta historia. Se los voy a decir. Mi nombre es Dmitri Kamilov, y por entonces era yo embajador del zar ante el penúltimo emperador de la dinastía Qin. A fines de 1898 llegaron a nuestra cancillería telegramas de la llegada de un distinguido heredero del imperio. Y se nos solicitaba como anfitriones, puesto que México no abría aún su primera embajada en Pekín. Al recibir la notificación, envié una escolta de cosacos encabezada por el traductor Sato para recibirlo en Tungchu. Según nos contó más tarde, el viaje hasta Shanghái había sido tranquilo y monótono. El portentoso paisaje de Río Azul lo había dejado indiferente. Muy atribulado debía estar nuestro visitante para no embelesarse con paisaje tan parecido a los jarrones de porcelana, con sus colinas peladas y muy de vez en cuando un arbusto frondoso. No visitaba China con la curiosidad del turista, discúlpeme usted. Arropado por la comitiva, el señor Teodoro galopó hasta la entrada de la gran ciudad, donde pudo contemplar la monumental y bárbara muralla que se extiende hasta donde la vista se pierde. Allí abordaron lujosas literas y lo trajeron hasta mi residencia al otro extremo de Pekín.
Conforme a las costumbres chinas, lo conduje a tomar baño de bienvenida en nuestra amplia bañera de porcelana. Al día siguiente me contó con detalle los extraños motivos que le habían traído a Pekín. Y yo inmediatamente le señalé mis objeciones. Eso es imposible, amigo mío. ¿Será imposible que el emperador, el Hijo del Sol, conceda a un extranjero títulos y privilegios de un mandarín? General, necesito liberarme de la imagen acusadora del viejo y su cometa. Yo nada más decirle lo que sucederá. Así es China. ¿Y si yo donara la mitad de mis millones al Tesoro Imperial? Tal vez Ti Chin Fu se calmaría. Nuevo error. Esos millones jamás llegarán al Tesoro Imperial. Se quedarán en arcas sin fondo de las clases dirigentes. Usted sabe. ¿Y si yo empleara parte de mis millones como filántropo para organizar grandes repartos de arroz entre el pueblo hambriento? Es una idea... funesta. Funesta. La corte imperial verá en ello el germen de una ambición política, un torcido proyecto para ganarse los favores de la plebe, un peligro para la dinastía, y mi buen amigo será decapitado. Entonces, ¿a qué he venido a China? Le recomiendo que busque a la familia de Ti Chin Fu. Que le entregue unos cuantos millones. Después, organice para el difunto regios funerales. Todo un mundo de estandartes, palanquines, plumas, legiones de plañideras sollozando siniestramente. Y si con todo eso su conciencia no encuentra paz y el fantasma regresa... ¿Qué? Entonces... ¡córtese el cuello, amigo mío! Si en una cosa coincidí con el respetuoso Sato, era en que para frecuentar a la familia de Ti Chin Fu, el señor Teodoro debería irse acostumbrando al traje, a las formas y al ceremonial mandarín. Después de todo, el color amarillento de su cara favorecía la caracterización. A la mañana siguiente, después de ser ataviado por ingeniosos sastres de calle Chacuá, tuve la gentileza de afirmarle que era una visión del propio Lao Tse. Para celebrar su nueva encarnación, Sato lo llevó a conocer la entrada de los puentes sobre los canales, donde unos acróbatas semidesnudos que llevaban unas máscaras de demonios pavorosos realizaban habilidades cómicas, bárbaras y sutiles. Allí estuvo largo tiempo admirando también a los astrólogos de largas túnicas que a gritos venden horóscopos y consultas astrales. Para descansar del aturdido espectáculo, Sato lo llevó a reposar en lo alto de las murallas, desde donde contemplaron la vasta ciudad. El templo de los antepasados, el palacio de la soberana Concordia, el kiosco de los historiadores cuyos tejados brillan. Teodoro devoraba con avidez aquellos monumentos, queriendo conocer a las impenetrables gentes que los habitan, el significado de los cultos, su gramática, su dogma. Pero aquel mundo es inviolable como un santuario. Aunque pasaba días recorriendo las oficinas del Estado, tratando de demostrar que el deseo de conocer la morada de un viejo mandarín no escondía ninguna conspiración contra la seguridad del imperio, me tomó un largo verano descubrir la provincia del difunto Ti Chin Fu. Fueron semanas de impotencia, hasta que una mañana llegó la noticia esperada. Se ha descubierto que un opulento mandarín vivía en las fronteras de Mongolia, en la ciudad de Tianhe. Murió de repente, y su larga descendencia reside allí en la más absoluta miseria. Tiene que ser su hombre. ¿Tengo que ir allá? Debe remontarse hasta Nikuge. Desde allí a caballo hasta la fortaleza de Cheiha,
donde podrá apreciar otro tramo de la Gran Muralla. El más famoso espectáculo, amigo mío. Después descansará en el fuerte de Cupijó, donde podrá cazar gacelas si gusta. Y en solo 2 días de camino llegará a Tienjo. Magnífico, ¿no? ¿Cuándo va a salir? Mañana. Escuché al cobarde mexicano lanzar maldiciones al canalla de Tichinfú. Se había arrepentido de emprender semejante trayecto, pero ya no había marcha atrás. Así que al día siguiente salió hacia Tienjo con la compañía del respetuoso Sato, un puñado de carretas, 2 cosacos y todo un ejército de esclavos. A los lados del camino se divisaban budistas decrépitos, secos como pergaminos y nudosos como raíces, sentados en el suelo bajo los sicómoros, inmóviles como ídolos, mirándose incesantemente su ombligo en espera de la perfección del nirvana. Este es mi modesto relato de lo que honorable señor Todoro y su comitiva vivimos en Tienjo y que he transcrito para conocimiento de la Cancillería. Tras 2 días de camino, a final de la tarde, llegamos a esa aldea en provincia de Guangdong. Por lado sur, se veían las murallas oscuras de la ciudad. Por este, sobresalía inusual construcción, una misión católica que rompía con la unidad de paisaje. Más hacia norte, las eternas montañas violetas de Mongolia, suspendidas en el aire como nubes. Nos alojamos en sitio oscuro y descuidado llamado Posada de la Consolación Terrestre, donde nos habían reservado habitación principal. ¿Habitación principal? ¡Un barracón apestoso! ¡Eso era! Antes que oscureciera, me pidió su excelencia visitar ciudad, pero renunciamos muy pronto porque honorable señor Teodoro le pareció abominable el hedor de callejuelas. Sería ya medianoche cuando me despertó un sordo rumor que envolvía la posada. Me levanté nervioso y decidí avisar a gentil señor que algo raro sucedía allá afuera, pero este dormía pesadamente en su chuang y se asustó al ver mi sombra en oscuridad. ¿Quién anda ahí? Sato, su excelencia. Se ha extendido noticia de que extranjero ha llegado con equipaje cargado de tesoros. Honorable señor ordenó que bloquearan puerta con carros de equipaje, formando semicírculo a la vieja usanza tártara. Pero poco a poco, gente comenzó a congregarse. Allí estaba toda la población de Tienjo. ¿Y ahora qué hacemos, Sato? ¿Ahora? Ahora, su excelencia... Pero antes que yo pudiera sugerir algo, distinguido señor salió a recepción y desde allí vio algunos intrusos que husmeaban en las carretas. ¡Qué buscan! ¡Miserables! De las tinieblas salió un gruñido e inmediatamente una piedra rompió papel encerado de celosía. Bajamos rápidamente a cocina, pero viejo posadero había desaparecido y con él todos los empleados de la posada. Afuera resonaban gritos de multitud. ¡Sato! Es necesario despertar al gobernador y explicarle que soy un invitado del príncipe Tong. ¡Exígele que venga a dispersar a la multitud y que se respete la sagrada ley de la hospitalidad! Seguramente es propio gobernador quien dirige asalto. ¿El gobernador? Desde autoridades hasta mendigos, la fama de su riqueza ha despertado todos los apetitos. ¿Qué hacemos? La prudencia ordena entregar nuestras pertenencias. ¿Y quedarnos en esta aldea maldita sin ropa, dinero ni provisiones? Pero con nuestra apreciada vida a salvo, señor. Su excelencia me instruyó para que propusiera a la turba generoso reparto de dinero si todos accedían a retirarse a sus chozas. Yo subí a galería y empecé a arengar a los amotinados mientras señor Teodoro abría maleta y me iba entregando sacos de monedas que yo lanzaba a puñados. Abajo no amainaba tumulto hasta que súbitamente se impuso lento suspiro como de codicia satisfecha. Pero luego, silencio más peligroso. La ansiedad
de quien espera más. ¿Más? Y su excelencia entregó más sacos, montones de monedas ensartadas en cordeles, hasta que la maleta quedó vacía. Y sin embargo, multitud seguía rugiendo insaciable. ¡Más, excelencia! ¿Más? ¿No tengo más? ¿El resto está en Pekín? ¡Oh, Buda venerable! ¡Estamos perdidos! Oh. De repente, aullido salvaje rasgó el aire y vimos a esa masa ávida arrojarse contra carretas que bloqueaban puerta. Todo el maderamen de posada crujió. Abajo, todo era atropello alrededor de carros volcados. Las hachas relucían al romper tapas de arcones. El cuero de maleta se desgarraba a cuchillo por manos enardecidas. Finalmente, la turba logró entrar por puertas destrozadas buscando a su excelencia, creyendo que consigo tenía lo mejor de tesoro. Fue momento de terror. Honorable señor Teodoro corrió hasta cerco de bambúes que daba a patio y lo derribó. Después, saltó sobre matas y alcanzó crin de uno de nuestros caballos. Fue entonces que perdí de vista a honorable señor Teodoro. Solo supe más tarde que cabalgó hasta internarse por ese campo oscuro, hasta que animal y caballo rodaron repentinamente en una caída sorda de la que señor Teodoro no pudo levantarse. Solo alcanzó ver a caballo incorporarse y correr en oscuridad con estribos al viento. Cuando el extranjero recobró el conocimiento, estaba tendido sobre un banco de piedra en el patio del convento. Lo rescatamos al día siguiente del asalto de Tienjo. Dos de las monjas lo encontraron desmayado en el camino, así que lo trajeron hasta la misión y lavamos sus heridas. Cuando por fin despertó y lo escuchamos hablar, nos alegramos de que se tratara de un latino y además cristiano. ¿Dónde estamos? ¿Estoy muerto? No, señor. Aún se encuentra entre los vivos. Entonces fue una pesadilla. Nada de eso. Lo que le pasó en Tienjo ha sido dolorosamente real. ¡Ja! Pero ha tenido suerte. ¿Suerte? De que junto a la ciudad hubiese esta fortaleza. ¿Cómo es posible? ¿Un templo católico en China? Fundado antes de que usted y yo naciéramos. Existe desde la época en que los primeros misioneros recorrieron Manchuria. ¿Y usted? ¿Cómo fue que llegó a este lugar? Intentó ocultarnos sus fantásticas aventuras. Nos dijo que era un turista curioso que iba tomando notas por el mundo, pero todos sabíamos exactamente lo que había pasado, aunque no se dijera. Mientras cerraban sus cicatrices, se entregó a esta paz de monasterio. Pero el extranjero estaba decidido a abandonar cuanto antes este que llamaba Imperio Bárbaro, al que ahora odiaba tanto. Le escribió al teniente Kamilov en la embajada rusa. En la carta relataba su patética fuga y le pedía que le enviase a la viuda de Ti Ching Fu los millones depositados por él en la casa del comerciante Ching Fu. Pasaron los días. Las primeras nieves blanquearon las montañas de Manchuria y él se dedicaba a cazar gacelas en los terrenos de altas hierbas cuando por fin llegó el correo y con él un sobre lacrado con el águila rusa. A pesar de su fina prosa, las palabras del embajador fueron desconcertantes para él.
Ha habido un error, distinguido caballero. Repito, ha habido un error. La viuda y la familia de Tichinfu no residen en Tianjo, sino en la provincia de Cantón. Pero también hay otra familia Tichinfu más allá de la Gran Muralla, casi en la frontera rusa. A ambas se les murió el jefe y ambas cayeron en la miseria. Por tanto, en espera de nueva orden, no retiraré el dinero de la casa de Tichinfu. También le informo que nuestro buen Sato volvió a Pekín con un labio roto y leves contusiones en un hombro. Dice que si usted piensa reanudar sus viajes a través del imperio, para él será un honor acompañarlo. ¡No, nunca! ¿Salir de nuevo a patear los caminos de China? ¡Jamás! ¡Escúchame, Tichinfu! Para aplacarte hice lo que era racional, generoso y lógico. ¿Estás al fin satisfecho tú? ¿Tu panza oficial y tu gentil cometa? ¡Respóndeme, por favor! ¡Respóndeme! Escuchó y observó con atención. En el convento reinaba una paz severa. Más allá, en los bosques, los árboles dormitaban. Y con aquella serenidad ambiental, le pareció que su alma se llenaba de una paz absoluta. Tichinfu está satisfecho. Escuchó a través del rumor del viento. 2 semanas después, el extranjero se extasiaba con el jaleo de los muelles de Hong Kong. Estaba en la cubierta del Java a punto de levar anclas hacia América. Debe haber sido conmovedor aquel momento en que a las primeras vueltas de la hélice, la tierra china comenzó a alejarse. Hasta el anochecer permaneció en la cubierta del barco, viendo el mar liso como una gran pieza de seda azul. Cuando bajó a su camarote, las luces ya se habían apagado, pero la luna iluminaba el cristal de la cabina con un rayo de luz y entonces, con aquel resplandor, vio tendida sobre la litera su inconfundible panza, vestida de seda amarilla con su cometa entre los brazos. ¡Era él otra vez! ¡Y siempre fue él! Fue él en Singapur y en Ceilán. Apareció sobre los arenales del desierto al pasar por las Filipinas, él emergiendo de las ruidosas costas de California. Cuando desembarqué en Acapulco, su figura ocupaba todo el muelle. Sus ojos rasgados me miraban, y los ojos pintados en su cometa parecían mirarme también. Convencido de que jamás podría apaciguar a Tichinfu, pasé la primera noche en mi casa, pensando en cómo renunciar a aquellos millones sobrenaturales. Solo así me libraría de aquella panza y de aquella cometa abominable. Por eso abandonó el Palacio de los Berros y su efímera vida de ricachón. Alquiló su viejo cuarto y volvió a la oficina de gobernación con la espalda encorvada. ¡Pobre mequetrefe! A implorar sus 200 pesos mensuales y su desaliñada pluma de escribano. Pero un sufrimiento mayor acrecentó la amargura de Teodoro. Al creerle arruinado, todos aquellos a quienes su opulencia humilló le llenaban ahora de ofensas, como se llena de inmundicia la estatua derribada de un príncipe depuesto. Hasta la viuda Limón, cuando yo me quejaba de la dureza de los bisteces, ponía sus manos en la cintura y me gritaba. ¿Y qué más quiere? ¡Miren al pobre Tony engreído! Y a pesar de aquella expiación, anciano Tichinfu estaba siempre sobre su cama. Millones de mandarín seguían estériles e intactos en su cuenta bancaria. ¡Desgraciadamente míos! Una noche caminaba por una calle desierta cuando lo vio de frente,
vestido de negro, con el sombrero de copa y los guantes también negros. No podía ser otro. Teodoro corrió hacia él, se colgó de los faldones de su levita y le gritó: ¡Líbrame de mis riquezas! ¡Devuélveme la paz de la miseria! ¡Resucita al mandarín! El individuo miró a Teodoro con irónico gusto, como quien te acaba de reconocer, y le respondió sonriente: ¡Ay, mi apreciado señor! Eso no puede ser. ¿Por qué no puede ser? A menos que al abrirse el libro en la misma página vuelva a sonar la campanilla. ¿La campanilla? Sí, claro. ¿Pero es posible que tocándola vuelvan las cosas a como estaban antes? Antes de obtener respuesta, la esperanza de Teodoro se rompió. Ante él solo estaba ahora la flaca figura de un perro. Corrí sin aliento hasta la pensión y busqué desesperadamente en los estantes de la habitación, pero ni el libro ni la campanilla estaban en su lugar. Las que le dejé antes de mudarme. Allí había un... ¿Saben cuánto obtuve del ropavejero? 10 pesos. Solo 10 pesos. Esa fue la herencia del malagüero millonario. Se encerró en la habitación tratando de pensar cómo podría rastrear el paradero de aquel libro. Cuando de pronto le iluminaron con terrorífica lucidez las palabras que aquel Mefistófeles le había dicho en medio de la calle. Cuando alguien más abra el libro en la página fatal, el poseedor del tesoro caerá fulminado y su abundante riqueza pasará a manos inesperadas. Cuando alguien más abra el libro en la página fatal... Cuando alguien más abra el libro en la página fatal... Cuando alguien más abra libro en página fatal. Nunca más volvió a encontrarse con aquel individuo, ni con la sombra fantasmal de Tichinfu. Pero ahora el mundo es para él un inmenso montón de ruinas en donde el alma vaga desterrada, esperando el momento en que el tilín, tilín de una campana caiga sobre su cabeza como una guillotina. Las flores de su cuarto se marchitan y nadie las cambia ya. Cualquier luz le parece un cirio fúnebre. Se siente morir. Tiene hecho su testamento. En él dice que sus millones pertenecen al demonio. Y mientras eso ocurre, a ti que me has escuchado pacientemente, te dejo estas palabras. Solo tiene buen sabor el pan que día tras día gana nuestras manos. No mates nunca al mandarín. Aunque no soy iluso, sé que en un remoto cercano lugar, de día o de noche, hay otra criatura también producida por la improvisación divina, quien, no conociéndome y no teniendo por qué compadecer mi suerte, está siendo tentado por una voz insinuante y metálica para que haga sonar su tétrica campanilla. ¿Lo escuchan? Sí, que lo escuchan.